Más de 1 millón de nicaragüenses poseen su cédula vencida, así lo confirmó el diputado del PLC, Paul González. Tenemos todos los detalles en vivo y en directo con nuestra periodista Jocelyn Rojas, quien conversó con él. Jocelyn, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Maribel Montenegro. Y según el diputado del PLC, Paul González, más de 1 millón de nicaragüenses poseen la cédula de identidad vencida. Asegura que en el caso de la Costa Caribe Norte y la Costa Caribe Sur, el Consejo Supremo Electoral no les facilita los medios a los habitantes de esa zona para poder agilizar el proceso de renovación. Vamos a escuchar, sí, las declaraciones del diputado. Más de 1 millón de personas a nivel nacional, y en la Costa Caribe Sur ya tenemos un 80% de ciudadanos que ya están vencidos su documento legal, el que le da la calidad de nicaragüense. Hemos estado planteando una reforma a la ley 152, que es la ley de ciudadanía, para que se puedan dar estos documentos gratuitamente, no solamente en el sentido de que es nuevo trámite, porque es una vulnerabilidad del Estado. El Estado, a través de la Asamblea Nacional, debe de dictar una política para que todos los ciudadanos tengan gratuitamente la cédula de identidad. Hoy a las 3 de la tarde la bancada nos reunimos y vamos a volver a presentar otra iniciativa en estos aspectos. No es posible que en Nicaragua no se le dé la oportunidad, muy a pesar de que en cada proceso eleccionario que hay, el presupuesto general de la República le dé grandes cantidades al Consejo Supremo Electoral, y que en la Cruz de Río Grande no tengamos la cedulación, que en Paigua no tengamos la cedulación, porque ellos aducen de que no hay, el internet es de baja categoría. Entonces, pero ¿cuál es la obligación del Consejo Supremo Electoral? Tiene que ser una obligación del Estado para que todo ciudadano obtenga su identidad nicaragüense. ¿Qué está pasando con estas personas que no poseen este documento de identificación para realizar algunos trámites? Los abogados decimos que estamos en muerto civil. Ya los bancos no permiten que llegue un ciudadano con una cédula vencida, ¿verdad? Pero el Consejo Supremo Electoral no nos da la accesibilidad allá en la Costa Caribe, tanto del norte como del sur, para que nuestros conciudadanos puedan hacer la renovación. Ahora, ¿por qué exigir el cobro de 300 córdobas? Si gratuitamente vos me lo diste por primera vez, y no es problema mío que hayan transcurrido los 10 años. Entonces, allí es el mismo Estado que debe dar gratuita la cedulación. Según el diputado, el día de hoy, lunes, a las 3 de la tarde, la bancada del PLC presentará una iniciativa de reforma a la ley 152, ley de ciudadanía, para que se les otorgue gratuitamente la cédula a los nicaragüenses. Es lo que tengo que informar. Regreso con vos, Maribel Montenegro.